Y acá estamos para hacer un nuevo especial de este mes de enero, esperando que la actualidad del fútbol de San Lorenzo nos dé noticias. Esto es sábado a la noche y en teoría hoy sábado a la tarde San Lorenzo habría llegado a un arreglo con Adam Barreiro para que retorne al club, para que sea el 9 de San Lorenzo. Voy a esperar que se confirme, que esté cerrado y después ahí sí te voy a dar mi opinión sobre este regreso o sobre esta incorporación. Pero para seguir con el ritmo que hemos impuesto tanto en diciembre como en enero, vamos a hacer un especial homenaje, recordatorio. Primero porque es algo que a mí me gusta como hincha, acordarme de ciertos jugadores, de ciertos equipos, y porque he visto que muchos de ustedes se sienten cómodos y se sienten se sienten como yo, felices de llevar la cabeza a situaciones que hemos tenido como hincha, a situaciones buenas de San Lorenzo, no como las últimas, y entre todos hacemos este juego de la memoria que nos hace bien, porque hasta ahora, en todos los que hemos recordado, casi que coincidimos todos, y con este que voy a nombrar ahora, o que vamos a homenajear y recordar ahora, yo creo que va a pasar algo muy parecido. ¿Por qué? Porque se trata del Beto, de Alberto Federico Acosta. Ese 9 que fue escuela para un montón de 9s, porque no recuerdo muchos 9s antes del Beto Acosta que engancharan con los brazos a sus defensores, que los obligaran a girar y que quedaran envuelto o enmarañado en un full, o el Beto simplemente los daba vuelta y se les iba mano a mano con el arquero. Enseñó un método que hasta ese momento el 9, si bien había muchos que jugaban de espalda, de hecho Perazo jugaba de espalda, no lograban esto que lograba Acosta, que era enfurecer a los defensores, volverlos locos, no saber si agarrarlos, si no agarrarlos, si darle un metro, si pegarle una patada, si darle una trompada, y cuando el Beto giraba, era gol. Entonces, en todo ese quilombo que armaba el Beto Acosta con los brazos, con el agarrar, con la simulación, porque muchas veces ni lo tocaba, ni simulaba y generaba cosas extras, hacía que San Lorenzo tuviese muchísimas más situaciones de gol y muchísimas más profundidad de la que solía tener. Que vino y se encontró con su socio de la vida, o con su amigo de la vida, o con su amigo del fútbol, que fue Gorosito, y entre los dos hicieron un desastre, no solo en nuestro San Lorenzo, sino que en Chile, en Japón, y donde se cruzaron, en la selección. El Beto era un delantero de la puta madre. Ayer, como si dije que Galeto era un 5 de la reputa madre, el Beto era un 9 de la reputa madre, porque siempre esperábamos algo de él, siempre esperábamos algo más, porque a veces te quería hacer el gol rompiéndote el arco, como se lo rompió a Boca en la cancha de Huracán en la final de la liguilla. A veces tenía esas sutilezas como la que las dos veces que la pinchó, dos de las que recuerdo, hubo una en el 2001 contra Chacarita en cancha de San Lorenzo, pero hubo dos en la cancha de River en el mismo arco que fueron memorables, una del lado de la derecha el día del 4-3 y otra de la izquierda a Costanzo el día que le ganamos 2-1 y Ramírez le atajó el penal a Cabenagui, que la metió en el segundo palo, que te la pinchaba, que te hacía goles de cabeza, que hacía goles de penal y que hacía goles de todas las formas, lindos, feos, importantes, que no servían para nada. El tipo movía los piolines de una forma que ya nos tenía acostumbrados. Hubo otro gol también a Independiente en el campeonato, que ya Gorosito era el técnico del equipo, y de volea de afuera del área la clavó en un ángulo. Un delantero sensacional, que se acomodaba a jugar con uno por fuera, como que se acomodaba a jugar con uno por dentro, porque también en el 2001, cuando volvió después de esa mini traición que sentimos todo, pero que después lo perdonamos, porque volvió y rindió mucho, que después de esa excursión a Boca vino y el 9 titular era Romeo, y el tipo se acomodó para jugar con Romeo, y el tipo era un fenómeno, porque jugaba de espaldas, porque siempre le daba la pelota un contrario, porque no le escapaba al barullo ni al forcejeo, y porque hizo goles de todas las formas posibles. Un 9 que, como te dije, creó una escuela, la escuela del agarrar al defensor, del de girar y del quedar mano a mano. Difícil de marcar, dificilísimo de marcar, porque aparte una vez que giraba era rapidísimo
y no te daba segunda chance. Viste que hoy en el fútbol, yo le decía a veces a mis jugadores, había jugadores que por ahí gambeteaban a uno y en lugar de ir derecho para el arco lo esperaban y lo querían gambetear de vuelta. E incluso, para que me entendieran, porque no me lo entendían, le decía, escúchame, le robaste la billetera y volviste a dejarle los documentos. No, llévate todo, después los documentos, si no te sirven, tíralo. Pero llévate todo, no volvás a darle la billetera, llévate todo. Bueno, el Beto Acosta no te devolvía nada, ni la billetera, ni los documentos, ni nada. Te robaba la billetera y correlo. Y cuando lo corrías no lo alcanzabas nunca. Y generalmente sacabas del medio. Un delantero que yo creo que hay pocos en este momento, con sus características, con su confiabilidad, con su, no me sale la palabra, que vos sabés que la agarra y es gol, y con su efectividad, eso es lo que quería decir, con su efectividad, un delantero que nos dio muchos resultados, que nos amargó demasiado cuando se fue a Boca, no porque nos haya hecho goles, sino porque nos amargó que se haya ido y que se haya ido a Boca, más allá que San Lorenzo lo vendió por 2 millones de dólares, que 2 millones de dólares en aquel momento era un montón de plata, pero que tuvimos la fortuna de que haya vuelto y que haya podido ser campeón con la camiseta de San Lorenzo, porque si no le pasaba lo mismo que a Gorosito, que había estado, se había transformado en ídolo, hizo 250.000 goles, pero no podía salir campeón. Y por suerte vino y salió campeón de la Mercosur y salió campeón de la Sudamericana, con goles importantes, con actuaciones determinantes, pero por sobre todas las cosas, con ese sentido de pertenencia que logró en su último tramo, algo que había tenido al inicio, pero que por su estadía con los primos de la Ribera, algo había perdido. Pero volvió, rindió, primero agachó la cabeza, rindió, nos hizo felices y se retiró feliz. No voy a hablar del Beto Acosta, secretario técnico, porque me parece que es algo que no merece el jugador de fútbol. Ese jugador formidable, o ese 9 formidable que supimos tener. Acá hemos analizado a Perazzo. Perazzo tenía muchísima más técnica que el Beto, pero el Beto era más... El Beto veía sangre y te mordía. Donde veía sangre, iba y mordía. Y eso hizo que se transformara en un animal del área. Walter era un estético número 9, un exquisito número 9. El Beto era una bestia que, como te dije antes, en donde lo dejaban girar y le daban un centímetro, sacaban del medio. Me pareció lo más lógico, por sobre todas las cosas, porque en este último periodo estuvo en la Secretaría Técnica y quizás no se fue bien del club, pero una cosa no tapa la otra. El Beto fue de los mejores 9 que me ha tocado ver. No puedo decir quién fue el mejor, porque ha habido muchos y buenos. Pero el Beto está guardado en el corazón de todos nosotros. ¿Por qué? Porque fue el 9 que estuvo en los primeros 2 títulos internacionales y que en ese segundo título internacional, porque en el primero casi que jugó poco, iba entrando porque era el suplente de Romeo, pero en la Sudamericana 2002... junto con Astudillo, con Cordone y con todos los chicos, como que se puso el equipo al hombro. En Bolivia no lo podían parar en el medio de la altura y siempre estuvo en el partido de ida contra Racing, que ganamos 3-1, hizo 2 goles también, uno creo que picándosela a Campagnolo, un tipo que cuando volvió se hizo bandera y a partir de hacerse bandera y de generar ese sentido de pertenencia junto con Saja, Paredes y Michelini, hicieron que todos los chicos que vinieron atrás entendieran que jugar en San Lorenzo no era sencillo y que jugar en San Lorenzo mostraba una responsabilidad diferente. Por suerte lo pudo mostrar, lo pudo lograr, nos hizo felices con un montón de goles y va a estar siempre guardado en el corazón de toda una generación de hinchas de San Lorenzo de Almagro. Si te gustó, el dedito para arriba, si te suscribís muchísimo mejor. No sé qué vendrá. Como saben, estoy esperando algunos videos del Rolly. Si llegan esos videos, quizás venga alguien del 95, quizás venga algo de la actualidad, pero iremos tratando de cada 2 días tener un encuentro o con actualidad o con recuerdos, como para que el contacto entre nosotros sea continuo y no tengamos que esperar a que empiece el campeonato, que la verdad se está haciendo cada vez más largo y que no sabemos si no se va a prolongar por esto de la pandemia. Así que seguramente en 2 días o actualidad o algún otro homenaje recordatorio, nos volvemos a ver
y seguiremos, como te dije, en contacto permanente. Abrazo grande para todos.